¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este tu canal Geminis Vlog. Si no sabes cuál es mi nombre es Ali y estamos aquí en Bahrain. Hola también a toda la familia latina aquí en Bahrain. Les damos la bienvenida a este tu canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video de los que me gustan, un video de comida, me encantan. Vamos a ir a una dulcería que se ha vuelto entre mis favoritas aquí en Bahrain. Lo primero que les voy a decir es que este video no es promocional, este video no está pagado, es decir, ellos a nosotros no nos pagan por este video. Se ha vuelto de verdad de mis favoritas productos. Número uno, la calidad. Número dos, está muy cerca de donde vivimos, está aquí mismo en Yufer, les vamos a dejar la dirección aquí mismo y su nombre también se los vamos a dejar en la descripción del video. Y número 3 son las 3B, bueno, bonito y barato. Ahora sí vamos a empezar este video. Ya, pero antes te quiero decir que nos regales tu like para que este canal crezca y así la familia también crezca a su vez. Y si no te has suscrito, suscríbete también a ese botoncito rojo que está ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas un video de nosotros cada semana. Sin más, vamos para allá. Si tú vives aquí en Bahrain o lo has visitado anteriormente, de seguro debes saber que esta zona está llena de restaurantes y lugares a donde ir. Pero ahora, ¿por qué escoger el Johnny? ¿Y qué tan diferente es de los otros? Eso te lo voy a responder ahora mismo. Hay algo en lo que creo que ellos son expertos y es en fusionar los postres clásicos con los postres modernos. Tienen un compromiso extremo con la calidad y la experiencia. Tienen también los mejores ingredientes traídos exactos de Inglaterra y las mejores ideas para crear postres excepcionales. ¿Por qué es diferente a los otros? Te repito, los postres de aquí te van a traer felicidad, te van a traer una sonrisa a tu cara, te harán retomar o acordarte de tu infancia cuando te desvivías por comer dulces. ¿Sabes por qué? Porque si hoy en día a ti no te gustan los dulces, de seguro volverán a gustarte, te vas a volver fanático de los dulces desde el primer momento en que pruebes uno de aquí. Me he vuelto fanático de este. Se los aconsejo al máximo cuando vengan. Miren el precio de aquí. La dirección de este lugar está aquí abajo, como ya les dije en la descripción del video. Aquí pueden encontrar el menú con una variedad de dulces, está lleno de dulces, pero también les voy a dejar en la descripción del video la página de Instagram de ellos. Aquí es donde van a encontrar también todos sus platos en fotos, los precios, van a saber también la dirección, número de teléfono, contacto, toda la información sobre ellos. Pero bueno, estamos esperando, se están demorando un poquitico, que no me está gustando, se está demorando un poquitico en traerme la orden. Pero bueno, los precios están asequibles, la verdad. Pero antes de venir aquí a comerte uno de estos dulces exquisitos, llamen a este número que les dejo aquí abajo y hagan su pedido ya ahora mismo. Cuban Food, la única en este tipo aquí en Bahrain, comida criolla cubana. Ahí va a estar esperando la amiga Ingrid. Llamen ahora mismo ya, busquen en su Instagram para que vean las fotos, para que vean el menú. Pidan la ropa vieja con arroz con moro, con ensalada. Hagan su pedido ahora mismo que solo en unos minutos la amiga Ingrid se las está llevando hasta tu casa. Ya me dieron la orden, mírenla aquí. Nos las vamos a llevar para la casa para probarlo allá y allá ustedes tengan la impresión y ustedes mismos decidan qué tal, si vale la pena o no. Todas las experiencias son diferentes, amigos míos. En esta ocasión les hago el cuento que me pasó cuando fui a pagar. Recuerden que les dije que costaba 2.800, pues cuando fui a pagar ellos me dijeron que ahora costaba 3.400. Yo les dije que no, es mi quinta vez en este lugar y siempre pido lo mismo. Siempre pido lo mismo porque es lo que me gusta y siempre pago 2.800. Ellos tienen un error en el sistema, me dijeron que está bien, yo tenía la razón. ¿Y qué hicieron? Me dieron un helado de más en agradecimiento, no en agradecimiento, sino en pedir disculpa, como forma de pedir disculpa o del error que cometieron ellos mismos. Entonces, ustedes mismos fíjense en esto para que no les ocurra a ustedes. Por todo lo otro, todo está muy bien. Se los voy a enseñar ahora mismo cuando llegue a la casa, pero ya lo sé de antemano que está exquisito. Recuerden que este video no es promocional, nadie me paga por hacerlo. Simplemente les hago esto para que ustedes tengan la experiencia que nosotros vivimos en ese lugar, porque realmente está muy rico los dulces que tienen ahí en este lugar. Ahora sí, amigos míos, vamos a enseñarles dulces, pero antes les digo que no olviden suscribirse a este canal para que vean nuestras experiencias en los lugares, para que sepas un poco más de cómo es la vida por acá, por Arabia, exactamente en Bahrein. Hasta la vista, amigos míos, los dejo con las imágenes del dulce. ¡Chao!